ベラクルス es un municipio del estado de Veracruz, México unido sobre el Golfo de México. Veracruz es una ciudad portuaria que durante mucho tiempo ha sido el puerto exterior de la ciudad de México en el lado del Golfo de México. La población de todo el municipio es de unos 607,000. El área metropolitana veracruzana, incluidas las ciudades circundantes, que tiene una población de aproximadamente 940,000 habitantes, lo que la convierte en una de las áreas metropolitanas más grandes de México, ubicada en la costa del Golfo. Aunque este municipio es la ciudad más grande, no es la capital del estado. A propósito, la capital del estado de Veracruz es Jalapa. Enríquez. En la etimología de Veracruz, se dice que fue de la Villa Rica de la Veracruz. El 24 de junio del año 1518, llegó el primer conquistador español Juan de Grijalva a San Juan de Ulúa. Este día fue el día de natividad de San Juan Bautista. Por eso, este lugar se nombró San Juan de Ulúa. El año siguiente llegó Hernán Cortés a la costa del Golfo de México y construyó la primera colonia española en México en frente de San Juan de Ulúa. En conexión con San Juan de Ulúa, el conquistador nombró este lugar la Villa Rica de la Veracruz. La etimología de Veracruz es de la Estas Historias. Esta vez viajo en auto a Veracruz. Voy a cocinar ingredientes locales frescos del mar. Por eso llevaré mis herramientas y sazonadores para establecer mi restaurante local nuevamente. Voy a buscar ingredientes a Veracruz. En esta ciudad están unos mercados de mariscos. Esta vez voy al mercado que se llama Mercado de Mariscos Veracruz. Se ubica en el norte del municipio. En el mercado están unas 30 pescaderías. Sin embargo, antes de explorar este mercado, tengo que desayunar. Por eso decidí comer algo en este restaurante. Hay muchas opciones de mariscos. Creo que una comida famosa veracruzana es pescado a la veracruzana. En este caso, especialmente, este restaurante me invitó a entrar a su cocina a aprender la cocción de su pescado a la veracruzana. Por tanto, vamos a aprenderla. Ya se están cocinando el tomate y la cebolla para la base con fuego fuerte. Siguientemente, se pone la salsa en la cazuela. Es la clave del platillo. Siguientemente, se pone el pescado limpio en la cazuela. Este restaurante usa mojarra esta vez. La mojarra tiene carne elástica con grasa. Por eso tiene el sabor original. Se cose hasta ingresar el calor al pescado. Si quieran, se aceptan otros pescados blancos como rúbalo, basa, pargo y salmón. El pescado a la veracruzana es un platillo muy típico y representante de gastronomía veracruzana. El origen es de la época colonial, por eso esta comida es tradicional de Veracruz. Se puede usar el pescado en filete. Sin embargo, el hueso de pescado da muy rico sabor a la salsa. Entonces, es ideal usar un pescado completo para disfrutar el sabor de esta comida. El fuego sigue muy fuerte. Siguientemente se ponen aceitunas caras. Creo que estaría bien poner la cantidad a su gusto. Le huele muy rico la salsa veracruzana. Desde esta fase se tapa la cazuela. Sigue cocinándose con fuego fuerte. Verdaderamente esta cocina está limpia. Me siento que este restaurante cuida la higiene. Ya casi está listo. Le huele súper bien. Se saca el pescado al plato y se cubre con la salsa veracruzana al pescado. Este tamaño es para compartir. Se ponen limones como condimentos. A punzar un tenedor. Ya está listo. Primeramente, huele bien por los ingredientes, porque se cocinó con fuego fuerte. Por tanto, el término de la carne del pescado es muy suave. Esta comida es adecuada para pescados blancos gruesos. Entonces, este sabor es muy rico. Camino en el mercado para explorar y para buscar mis ingredientes. Se venden mariscos frescos aquí. Todos parecen ricos. Estoy en Veracruz y están vendiéndose muchos mariscos frescos. Quiero inventar nueva comida con estos pescados a la veracruzana, como aquel platillo que puedo cocinar.
Vamos a confirmar los ingredientes. El ingrediente principal es huachinango. Además, se usarán almejas, aceite de oliva, brócoli, aceitunas y sal pimientas. Para la salsa veracruzana, se usarán camarones, tomate, cebolla, zanahoria, ajo, jengibre, hojas de laurel y sal pimientas. La verdad, esta salsa veracruzana se usará para otra comida siguiente. Por eso, un favor de suscribirse a este canal y no perderse de ver la receta. Las porciones de los ingredientes están escritas en la descripción. Vamos a preparar los ingredientes. Primeramente, se preparan las almejas. Es la primera técnica. Esta vez se usan almejas crudas. Por tanto, se lavan las conchas de las almejas y las dejan en agua para sacar arena dentro de las conchas. Este trabajo es muy importante, por eso no lo olviden. Siguientemente, vamos a picar los tomates. Se pueden aceptar cualquier tipo. Hoy uso tomate de cherry. La última vez preparé los tomates semisecos con horno. Es la segunda técnica. Al contrario, hoy preparo tomates semisecados al sol. Siguientemente, se prepara la salsa a la veracruzana. Este proceso se publica en este video, por eso un favor de revisarlo después de ver esta receta. Después es la tercera técnica. Si puede, vamos a pedir limpiar su pescado en la pescadería cuando lo compre. En la pescadería sabe limpiarlos fácilmente. A nosotros podemos evitar ensuciar nuestras cocinas, por eso es una técnica muy útil. Siguientemente, vamos a limpiar el pescado. Es la cuarta técnica. Las aletas son obstrucción para cocinar y comer, por eso se quitan. Especialmente, huachinango tiene su aleta dorsal puntiaguada. Hay posibilidad de pinchar a sus dedos, por eso vamos a quitar este peligro de antemano. Vamos a cocinar. Primeramente, se pone el aceite de oliva y se calienta el sartén. Cuando esté caliente el sartén, se pone el pescado a cocinar. El huachinango es rico en ácido fólico, que es una vitamina hidrosoluble del grupo de las vitaminas B y es un término general para el ácido buteroil monoglutámico y sus derivados. También se la conoce como la vitamina hematopoyética porque trabaja con la vitamina B12 para formar glóbulos rojos. Además, promueve la síntesis de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN y proteínas, que ayuda en la producción y regeneración celular. A las embarazadas se dice que debe tomar 4 miligramos por día, además de los 240 miligramos habituales durante las etapas tempranas y activas del embarazo. Ya está cocinado el lado bajo, por eso se voltea. ¡Salió mal! La razón es que la temperatura de la superficie de la sartén donde se despegó el revestimiento de teflón era baja. Una fina película de agua invisible a simple vista cubre la superficie del metal donde se ha desprendido la capa de teflón. Es difícil usar sartén que no he usado. Entonces, sigue cocinar bien el otro lado del pescado. Siguientemente, se ponen las almejas. En esta fase, no se necesita cocinarlas perfectamente. Vamos a cocer el huachinango y las almejas. Es la quinta técnica. Se pone la salsa a la veracruzana en el lugar de agua normal y se cocina con fuego fuerte. Esta salsa contiene muchos sabores, por eso se puede terminar este platillo con rico sabor. En esta fase ya le huele muy bien. Se continúa hirviéndose. Ahora se pone los tomates semisecos al sol. En esta versión de aquapazza, el tomate semiseco es la clave, porque la salsa veracruzana contiene tomate fundido. Al contrario, este tomate semiseco tiene otra consistencia. Siguientemente se ponen las aceitunas picadas. Siguientemente se ponen los brócolis. Ya se pusieron los ingredientes, por eso se continúa a poner el caldo a los ingredientes con fuego fuerte. Se vaporizó el caldo y se queda mucho sabor de la mezcla de cada ingrediente. Ahora se pone el aceite de oliva. Si se falte el caldo, se añade para emulsionar el aceite de oliva.
Vamos a presentar y se pone el pescado en el plato. Esta comida tiene blanco de los mariscos, rojo del tomate y verde del brócoli y las aceitunas. Y se ponen las almejas, las verduras y la salsa. Por supuesto, no se olvide echar el aceite de oliva adicional. Ya está listo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les traemos un platillo muy muy rico. Como ustedes pueden ver, esta vez les traemos lo que es el apapazza a la veracruzana. ¿Y por qué esta vez les hicimos este platillo? Pues, como ustedes ya se dieron cuenta, esta vez estamos en las costas de Veracruz. Estamos aprovechando los ingredientes ricos, los ingredientes frescos que se pueden obtener aquí para preparar deliciosos platillos. Como ustedes ya saben, hemos estado preparando varios platillos que contienen lo que son pescados y mariscos. Entonces, esta vez les quisimos mostrar una nueva versión del apapazza veracruzana. Como ustedes ya vieron, pues sí, se utilizaron lo que son los ingredientes base. En este caso se utilizó lo que fue el guachinango. Utilizamos nuestros ingredientes base, nuestras almejas, tomate cherry, nuestros brócolis, que es para acompañar este platillo. Pero la característica principal esta vez fue, como ustedes pueden ver, que se utilizaron lo que son las aceitunas y también se utilizó lo que fue el caldo de camarón para cocinar lo que son nuestros ingredientes y nuestro pescado. La verdad es que por utilizar este caldo se le añadió un sabor bastante fuerte y bastante concentrado a nuestros demás ingredientes. La verdad es que este platillo tiene un olor bastante rico y también tiene un olor bastante fuerte, porque la mayoría de nuestros ingredientes son ingredientes con un sabor bastante fuerte. En este caso, como ustedes saben, las almejas tienen un sabor fuerte. Se utilizó lo que es el tomate cherry, que se deshidrató previamente, lo que también hace que su sabor se concentre mucho más. El sabor del camarón, que en este caso también fue un sabor bastante concentrado. Y nuestras aceitunas, que también su sabor es bastante fuerte. Si a ustedes les interesa introducir lo que son pescados y mariscos a su dieta, que como saben son alimentos bastante saludables, pues esta es una buena opción de que lo preparen. Vamos a intentar probar una mezcla de todos nuestros ingredientes. ¡Ay! Huele excelente. El olor es excelente. Excelente combinación. La verdad es que el sabor de las aceitunas combinado con los demás ingredientes le da un sabor muy muy rico, y acompañado y como fue cocinado con el caldo de camarón, se concentra más el sabor fuerte. Vamos a comer un poco más. Probamos nuestras ostras, un poco de pez, un poco de verduras, nuestras aceitunas, y vamos a comer. Delicioso. La verdad es que las aceitunas le dan ese toque bastante característico del platillo veracruzano, obteniendo este excelente resultado. Como ustedes ya vieron, este es un platillo bastante rico. Ustedes pueden prepararlo para alguna cena con su familia, con sus amigos. Si quieren impresionar a alguien, la verdad es que es una excelente opción. También, si ustedes gustan, pueden acompañarlo, por ejemplo, con una pasta. De hecho, pueden tomarse una copa de vino y la verdad quedaría una comida bastante completa y bastante rica. Pues este fue el platillo del día de hoy. Los invitamos a que lo prueben y nos vemos en la próxima.